Síntesis. En la primera epístola, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 24, escribió lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La salvación no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestra seguridad se halla en Él, no en nosotros. Sin embargo, Pedro menciona varias veces que debemos ser santos, puestos aparte para ser usados para los propósitos de Dios, santificados por el Espíritu y obedientes a Jesús, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. Deberíamos tener unidad, amor constante, humildad, bondad, piedad, echando todas nuestras ansiedades sobre el Salvador. Pedro muestra que, aunque haya persecución, se hará justicia y juicio, y los creyentes recibirán su recompensa eterna. Señala que la demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas, avanzando en fe y además también en obediencia. Para Pedro, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. También es importante un buen gobierno eclesiástico que con humildad y con cuidado provea visión y coherencia, capacitando a los creyentes para ejercer los dones espirituales para la gloria de Dios. Al estudiar las Escrituras hoy, tenemos el mismo recurso del Antiguo Testamento y además el testimonio inspirado tal como es revelado en el Nuevo Testamento. Debemos poner atención cuidadosa al mensaje que el Espíritu Santo desea que entendamos con oración, con atención al contexto y a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrito. Y por último, deberíamos leer la Biblia en el contexto de nuestra propia vida.